Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estoy. ¿Qué dijeron? Este ya se perdió. Pues no, lo que pasa, pues estaba en León, estaba muy a gusto allá en mi tierra. Ya regresé, ya estoy aquí en Ciudad de México. Y pues estaba muy a gusto, la verdad, pero estaba también encerrado, también igual que aquí, pues aquí estamos encerrados, pues ¿qué hacemos? La verdad que de veras que está la cosa muy, muy, muy fuerte porque dice uno, ay, no, que no, 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 mejor hay que cuidarnos, hay que, por lo menos que podemos salir. A mí ya, la Navidad la pasé con mi hermano y mi cuñada y mi sobrino, muy tranquilo en mi casa, no salí. Y ahora el año nuevo, pues aquí me voy a quedar encerrado. Van a decir, bueno, ¿pero qué te viniste acá? Pues me vine porque ya les había contado que ando en eso del cambio de casa y que todo, uy, ¿no? Empacando y haciendo y tornando y tal y esto. Pero de todas maneras no pienso ir a ningún lado. Bueno, creo que todo va a estar cerrado aquí también, ¿no? Los restaurantes están cerrados. No, 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 no. Estamos cerrando en la. Bueno, y cerramos, no les había comentado, pero bueno, pues ya todos sabemos que cerramos con dos pérdidas muy grandes, ¿no? Para el ambiente artístico se muere el compositor, uno de los más grandes compositores, don Armando Manzanero, que les voy a decir que yo tuve, no tuve una gran amistad con don Armando, ¿no? Pero estuve en algunas ocasiones, en mis programas estuvo, y me acuerdo perfecto. Una vez fuimos a ver a Perú, ¿a qué fuimos? Había una fiesta México-Perú, en Perú. Y don Armando Manzanero iba a cantar por México y Tania Libertad, obviamente por Perú. Entonces era. Y a mí me tocó ser el conductor del evento. Pero como llegamos en el mismo vuelo, llegamos al mismo hotel y tal, un día don Armando Manzanero me invitó a comer. Don Armando adoraba Perú. Bueno, era feliz en Perú y toda la gente bueno, lo querían en tantos lados, ¿verdad? Pero en Perú lo querían muchísimo. Y entonces él sabía de restaurantes y de esto y del otro y todo sabía, don Armando. Y entonces me dice, te voy a llevar a un restaurante. ¿Para qué les digo el nombre si no me acuerdo? Pero no saben qué buen restaurante. Bueno, cuando llegamos, el capitán casi se el, bueno, alfombra roja a don Armando y iba con su esposa. Y no, 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 no. La comida muy buena, pero la sobremesa con ese señor tan, tan carismático, con ese hombre tan. Pues un gran hombre, ¿no? La verdad, pues por eso era Armando Manzanero también, ¿no? Ay, no, qué delicia. Y qué delicia escucharlo, y qué delicia de canciones. Y pues todavía fue a su tierra a un homenaje que a mí se me hace que por ahí se dice, ¿no? Yo no sé, que ahí fue donde se contagió, a lo mejor en el avión. Pues, vaya usted a saber. El caso es que ya no está con nosotros, ya está en el cielo y nunca va a morir. Va a ser inmortal Armando Manzanero. Su música, ¿quién no canta donde quiere? Todo mundo canta sus canciones. Así es que esta tarde vi llover, vi gente correr. Y no estabas tú, ¿eh? Y luego adoro la calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos. Oigan, ustedes que son muy, muy youtuberos, youtuberos, muy youtuberos. A mí alguien me dijo por ahí que no cantara, que porque me podían quitar el YouTube porque canto. Díganme ustedes que saben. Yo como no sé mucho de esto, yo dije, ah, pues entonces ya no voy a cantar. Pero si alguien sabe, dígame porque, pues para seguir cantando, bueno, que si me lo quitan, pues si me lo quiten, pues ni modo. Yo ni lucro con este canal, ni lucro, ni ando pidiendo dinero, ni nada. Aquí ya, miren, este lo abrí nada más por ustedes. Por ustedes, porque me caen. Muy bien, todos mis seguidores. No tengo tantos, pero los que tengo, qué cosas tan bonitas. Y por cierto, había anotado unas cosas y se me olvidó. Pero muchas gracias. Gracias a todos ustedes que me escriben y me dicen cosas tan bonitas. Eso es lo importante. Ya yo por eso estoy aquí. Oigan, y también se nos fue doña Josefina Echanove. Fíjense que yo toda la vida pensé que doña Josefina, como yo desde chico la conocía en.
allá en Guanajuato, cuando los cervantinos y todo eso, una mujer muy querida en Guanajuato, ¿eh? Su madre, doña Josefina, y los hijos, María del Sol, Peggy y Alfonso, gente muy querida en Guanajuato capital. Y yo siempre pensé que había nacido, no, nació en Nueva York. Lo que pasa es que muy chiquita se la llevaron a Guanajuato y ahí ella hizo su vida. Ahí se casó, ahí tuvo sus hijos. Y una mujer muy talentosa, encantadora, con una gracia, con buena actriz. No, pues ella también se nos fue, doña Josefina Echanove. Para mí va a seguir siendo mi paisana, porque pues la queríamos en Guanajuato todo el mundo. Entonces, pues... Y María del Sol, qué triste es perder a su madre, la verdad. Es lo más triste del mundo. Cuando, no, dicen que cuando pierden un hijo está terrible, ¿verdad? Se supone que primero se tienen que morir los abuelos, y luego se tienen que morir los papás, y luego se tienen que morir los tíos, y luego los... así, ¿no? Pero de cuando se adelantan los hijos, dicen que es muy fuerte. Pero bueno. Todo es triste cuando se va la gente, ¿no? Que no, dicen que no deberíamos estar tristes, pero ¿cómo vamos a estar tristes no volver a ver a las personas, ¿no? Porque, pues, pero bueno, no. Estaba viendo hoy la televisión en la mañana, la televisión española, de que fíjense que ya saben ustedes que la Feria de Sevilla, que es en Semana Santa, la Feria y Semana Santa en Sevilla, se... No sé si algunos de ustedes han pasado Semana Santa en Sevilla. Se te enchina la piel con esos los pasos donde sacan a la Virgen del Pilar, a la Macarena por las calles. Entonces va la gente, las mujeres con unas peinetas, unas mantillas por acá, los hombres, todos los que van cargando. Allá está Bertín Osborne y Banderas y los grandes actores y eso van también y los católicos, ¿no? Entonces van cargando al Cristo y a la Virgen y todo. Entonces es muy emocionante. Pues ahora por la pandemia lo van a hacer. Lo cancelaron. Eso estaba viendo ahora. Y son unas pérdidas terribles porque es como la feria también de León, que es en enero y no va a haber feria tampoco. Y son cuando te repones, sobre todo ahorita que la gente está pues tan necesitada de dinero y no se puede por esta pandemia. Y son pérdidas terribles. Así es que estaba yo viendo eso de la Semana Santa en Sevilla, que, hijo. También para, ahora para el año, ya me he pasado un fin de año en Madrid, que es espectacular. Ahí en Puerta del Sol, caminar y toda la fiesta y todo, va a estar cerrado. Yo creo que aquí en México también va a estar cerrado mañana. Porque pues, bueno, hay restaurante. Ayer que llegué de León, pasando por Mazarí, las mejores tiendas ya están cerradas. Híjole, voy a ver si... No, pero es que no quiero salir para irles a tomar unos videitos para que vean esas tiendas espectaculares, están cerradas. Está muy, muy triste. Y dicen que se va a venir peor la economía. Pues sí, la verdad, pues si la gente... A ver, dicen, por ejemplo, ay, que por qué con permiso está grabado. Pues está grabado, en primer lugar, por las vacaciones, pero aparte está grabado porque... pues porque sale muy caro ahorita. Mire, ya mejor me callo porque no vaya a meter la pata y hasta el programa me quitan, ¿verdad? Mejor así. Pero fíjense nada más, me estaba diciendo, tengo un amigo que vive en París, mexicano, que vive en París, y se contagió de COVID y entonces se fue a un hospital, pero un hospital, no crean que privado, no, de los carísimos, no, a un hospital del municipio de ahí en París. Dice, yo creo que ni el mejor hospital de México está como ese. Que unas atenciones y unas cosas, dice, no, hombre. Y eso que era extranjero, muy, muy bien. Y luego tengo otro amigo que vive en Miami, es cubano, pero vive en Miami, y se fue con su familia, se fue a Varadero ahora para pasar Navidad allá, porque también tiene familia ahí en Varadero. Y dice que no hay contagios allá en Cuba, en Varadero. En La Habana sí hay, pero dice que no es tanto así, que como aquí, que los hospitales están a reventar. No, que no.
Entonces, fíjense nada más. Ay, Dios mío, y la vacuna. También estaba viendo hoy en estos programas españoles, porque como ahí sí están en vivo todo el día. Entonces, este programa de televisión española estaban sacando todo lo que está sucediendo alrededor de las vacunas y todo esto. Pues hay muchas señoras, porque ya saben que primero por las edades, yo creo que aquí también así va a ser, o sea que yo voy de voy a ser de los primeros en las vacunas. Y las señoras mayores, ya muy mayores, ayer las abuelitas, doña fulanita, yo no me voy a vacunar. No quieren vacunarse, le tienen miedo a la vacuna. Mucha gente. Yo no, yo espero que ya me hablen y me digan, a ver, ya vente tú, te toca vacunarte. Y ahora, pum, que te haces así, ¿no? Y pues sí, pues la verdad, yo siento que ya cuando lleguen las vacunas, pues la cosa va a cambiar, ¿no? Y ya ven a los doctores, son los primeros, muchos doctores que se han dedicado a salvar vidas, se han enfermado y se han ido, ¿eh? Entonces, pues, ay, Dios mío, pues está muy triste la situación, pero bueno, a ver, ahorita todavía no les digo feliz año, porque mañana voy a un ratitito, voy a estar con ustedes, porque ni quien me vaya a hacer caso, yo creo que mañana ya anda todo el mundo ocupado, pero, los que ya no me van a ver, pues que tengan un, bueno, muy buen año 2021. Ay, Dios mío, ya. Sí, Dios mío, por favor, Virgencita de Guadalupe. Virgencita de Guadalupe, ya que se nos quite esta pandemia tan espantosa, ¿no? A los que ya mañana por alguna cosa van a andar o van a rumbo a sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Si por algo mañana se van a perder la presencia. Ya. Entonces, bueno, pues que tengan una muy feliz Navidad. Digo, bueno, muy feliz Año Nuevo. Y bueno, un 2021 lleno de salud, lleno de salud. Ya no pidamos ahorita salud para poder seguir trabajando y todo, ¿no? Y los demás, bueno, pues mañana, pues, podemos estar de acuerdo. Ahí quiere saludar, espérenme. Tomasito quiere saludar. Saluda al estómago. Así como me ve, yo le corté el fleco a Tomasito anoche, cuando llegamos. Ya no veía, ya tenía el pelo hasta acá, ¿verdad, mi amor? ¿Eh? Aquí está Tomasito y el Jerry, pues no lo podemos hacer menos. A ver, Jerry, ven, saluda. Ay, 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 no te estés peleando. Aquí está, este es Tom. Digo, perdón, este es Jerry. Jerry, saluda acá, no me estés, salúdeles ahí. Ey. Este es bien besucón. ¿A quién saldría? Bueno, pásenla muy bien, ¿eh? Mañana nos vemos y muchas gracias por todo lo que me dicen. Muchas, muchas gracias, ¿eh? Hasta mañana.